¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Montezuma y le damos les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan claro como el agua, estos conversatorios que nacen junto con el Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me acompañan en esta transmisión el doctor... Juan José Santibáñez, director del museo. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, buenas tardes. Me acompa Nos acompaña también el doctor Oscar Monroy y Hermosillo, que es uno de los pioneros de este proyecto. Bienvenido, Oscar. Bueno, no, no se te oyó, pero suponemos que dijiste que está bien, que gracias. <laughs> Hola, buenas tardes, saludos al auditorio y Javier y a Juan José. Y a Ana. Y a Ana. Muy bien. Y a Lilia. Bueno, tenemos tenemos el privilegio de tener hoy a una destacadísima profesional que es Ana Palacios Fonseca, que es una profesional del agua, como todos los que comparecen aquí. Y que trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, este doctor, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación, doctor Javier, doctor Juan José Santibáñez, doctor Oscar Monroy, qué gusto que poder acompañarlos hoy en, en, esta, en este conversatorio tan bonito con el Museo Gota de Agua. Muchas gracias. No, hombre, el, el placer es nuestro, te lo agradecemos mucho. Y el tema es un tema verdaderamente interesante, agua y energía. Ya nos platicará Ana de qué se trata, cómo lo aborda, qué es lo que hace, ¿no? Porque como ustedes saben, en estos conversatorios tenemos la comparecencia de profesionales que trabajan temas del agua desde diferentes perspectivas. Y hoy la perspectiva es agua y energía. Pero antes de empezar, Ana, yo quisiera que le platicaras a la audiencia cómo fue que te forjaste como una profesional, como una científica, como alguien dedicada al agua, y cómo fue que llegaste a tener el perfil profesional que hoy tienes. ¿Cuáles fueron las, las decisiones que fuiste tomando y que te orillaron? ser la persona que hoy eres platícanos la audiencia le interesa mucho todos estos perfiles eh, sí, bueno pues muchas gracias este pues eh, pues miren yo este eh, creo que desde, desde niña me gustaba la ciencia porque soy hija de universitarios mis papás eh, fueron profesores de universidad así que crecí en un ambiente de universidad entonces toda mi vida este me gustó mucho estudiar me gustó mucho este aprender y y sobre todo investigar todo todo cuestionaba creo que de ahí viene mi gusto por la investigación entonces este creo que la ingeniería fue el, 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 pues el tema que más me gustó desde muy chica, aprender a resolver cosas muy de una manera muy práctica y, este, y profundizar más en todos los temas. Entonces, cada vez he ido aprendiendo y aprendiendo y quiero seguir aprendiendo más, más sobre, sobre cada tema. Yo eh, soy ingeniera civil, vengo de Tepic Nayarit, estudié en un tecnológico en Tepic Nayarit y luego llegué a, a cuernavaca a morelos por un verano de investigación científica el famoso programa delfín y que es muy buen programa porque nos le da a los estudiantes un panorama y una experiencia de trabajar con un investigador. entonces tuve la oportunidad de estar este, con, un, con un excelente investigador en el inta y, y y aprendí a trabajar eh, en este esquema no de la investigación aprendí a estudiar en, en la investigación y pues ahí conocí el INTA que es un centro de investigación hermoso maravilloso con investigadores de todas las áreas del conocimiento del agua desde conocimiento en la parte social en la parte técnica en, en todos los temas de, de las áreas técnicas del agua, sea calidad del agua, tratamiento, hidrología, hidráulica, riego y drenaje, eh, temas de, hidro, de hidrometeorología, este, en fin, to, todas las áreas de conocimiento que requiere el manejo y, u, eh, y conservación del agua, de los recursos hídricos. Y además, este, el IMTAT, eh, pues es una institución que tiene, pues tiene ya eh, más, de, más de 35 años 36 años creo que ya cumplimos 37 años no recuerdo bien y este y bueno pues es el instituto con más eh, información y, y capacidad técnica del país en temas del agua entonces eh, todos los que llegamos al instituto a estudiar y trabajar posteriormente trabajamos de forma multidisciplinaria. Entonces, eh, los proyectos eh, que, que apoyamos para resolver muchos temas del país, eh, los trabajamos muchas veces con las diversas áreas que tiene el propio instituto. En fin, esa experiencia desde muy chica me ayudó a, a darle un valor a la ingeniería en la solución de problemas reales. Y después, pues aprender a entender más sobre, estas, sobre estos problemas y sobre sus soluciones tecnológicas. Entonces, eh, eso fue a mis 21 años, 22 años, cuando empecé, la, eh, bueno, cuando estaba en la ingeniería, luego después hice la maestría, porque el, el INTA tiene un campus de la UNAM, el campus eh, este, para la maestría en ingeniería hidráulica. Y, este, y ahí tenemos tres maestrías que son ingeniería ambiental, ingeniería hidráulica y ingeniería en gestión integral del agua. Y luego tenemos también hoy en día nuestro pro posgrado propio del INTA, que también es reconocido ante Conacyt, no que también tiene maestrías pues, muy adecuadas al, a las problemáticas nacionales del agua y también un programa de doctorado entonces este bueno está está muy fortalecido el INTA en sus capacidades del posgrado y bueno pues este yo yo es eh, realmente aprendí mucho en el instituto desde que llegué de estudiante y luego mi maestría pero bueno después quise conocer la UNAM entonces me fui a la UNAM un tiempo también a terminar mi, mis estudios de la maestría tuve también la oportunidad de de estudiar con investigadores eh, hidráulicos en, en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Ingeniería. Fue una experiencia también muy interesante. Este, tienen otras otros áreas de conocimiento en la hidráulica. Ahí fue donde me metí más al área de presas hidroeléctricas, que es mi área de investigación. Y, este, y bueno, pues en, en eso estuve dedicada. Eh, bueno, eh, eh, esa es, eh, este, bueno, ahí terminó la maestría, después tuve la oportunidad de regresar al INTA y empezar a trabajar, este, en algunos proyectos, este, empecé con proyectos de agua potable, modelación hidráulica, este, eficiencia en la sectorización, todos esos temas los trabajé muchos años, y luego, este, me invitaron a colaborar en Comisión Federal de Electricidad en un laboratorio de investigación que está en Morelos también, que es el laboratorio de hidráulica, de la coordinación de proyectos hidroeléctricos. Y ahí este, tuve otras experiencias más de campo. Quiero, quiero decir que CEFE es una gran escuela de la ingeniería de México y trabajar en. En, en las áreas de proyectos, es, es una gran experiencia para uno que es ingeniero. Entonces, este, tuve la oportunidad de trabajar en una de las presas más grandes del país y, y mi trabajo era hacer la instrumentación de presas, la instrumentación hidráulica, monitorearla y analizar, pues, todo ese comportamiento hidráulico de las obras, ¿no?, de, desde las, eh, las obras de desvío, este, las condiciones antes y después de la operación, este, también para definir las condiciones de diseño en las, en las obras. Este, y bueno, ahí estuve también un tiempo, varios años, aprendí bastante, me gustaba mucho hacer instrumentación en, en ríos, este. Y bueno, pues ahí, ahí aprendí mucho también de, de otros temas, ¿no? Después regreso al INTA, me invitan nuevamente, pero ya con toda esta experiencia de CFE, eh, empiezo a estudiar cómo podemos trabajar el desarrollo de México en la parte hidroeléctrica. Por eso es que termino trabajando en el nexo agua-energía, porque... En 2012 entra la reforma energética y cambia todo el panorama para el país y ahí se tiene que buscar un nuevo esquema de desarrollo energético. La CFE ya tiene un, un tema muy complicado para operar y las hidroeléctricas son la base para la generación de muchas fuentes de energías. Entonces, por eso es que mi enfoque principal ha sido la parte hidroeléctrica, que es el agua y la energía. Y esa es una línea de investigación que he desarrollado y que he trabajado en, en el INTA y que he profundizado mucho y hasta el momento pues sigo, sigo trabajando, impulsándolo. Y la verdad es que eh, es, es importante tener este entendimiento de, del manejo del agua que creo que... Eh, es a veces difícil de comprender el manejo de los recursos hídricos no solamente debe de tener un concepto, por ejemplo, cuando hacemos hidroeléctricas, pues hay que entender que el agua tiene muchos usos, no nomás es, es a veces un un no es fácil pues manejar los usos del agua no entonces esa parte esa, esa comprensión de las condiciones de, del agua para los diversos usos es la parte que nosotros queremos. Que se comprenda desde el instituto y que no significa que no sea posible generar energía con el agua. Si es posible, nada más que tiene que haber un equilibrio en el manejo de nuestros recursos. Entonces, bueno, pues por ahí es que he terminado en estos temas y ahora estoy haciendo mi doctorado en energías renovables en el IER. Este. Y luego ya me invitaron a ser profesora, así que también soy profesora en la licenciatura de energías renovables en el instituto y me encanta. Yo nunca había pensado que sería profesora de licenciatura, a pesar de que mi niñez la pasé en la universidad, pero yo, a mí me encanta hacer proyectos. He hecho más de 40 proyectos, pero este, pero ahora que soy profesora, me gusta mucho enseñarle a los chicos la experiencia de que tengo en hacer proyectos y entonces desarrollamos proyectos con los estudiantes y creo que es muy padre que los chicos vean cómo cómo eh, es en la realidad no eh, estos temas no de la ingeniería y no se queden nada más en la parte teórica muy entonces bien. es es por ahí más o menos mi experiencia ingeniero perdón muy doctor. bien me, me da un, mucho gusto irte Ana porque hablas muy bien de, de de las instituciones que te educaron y eso es muy importante yo creo que hay que subrayar una y otra vez que en México las instituciones académicas son de de altísima calidad ¿No? De nivel internacional y uh -huh. no las no las aprovechamos como es debido ¿No? Y en el caso tuyo pues nos nos revelas un algo que ya sabíamos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es una institución de frontera no a nivel internacional y abres un, un un panorama sobre el que te quiero preguntar porque siempre hay dudas entre la relación academia empresa o gobierno no o sea que tanto la CFE se va a apoyar en la universidad o en el instituto y lo que es más difícil, les va a hacer caso, ¿no? Porque también la CFE tiene su equipo de investigación y todo lo demás. Pero creo que no nos conviene el divorcio entre instituciones, ¿no? ¿Mm? Y si el gobierno se apoyara más en las instituciones universitarias o tecnológicas o politécnicas, creo que habría una riqueza desmedida, ¿no? Como en el caso del agua y la energía, realmente desde el INTA o desde la universidad se puede influir en la toma de decisiones. Sí, 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 claro que sí, lo lo claro hemos eso. lo hemos hecho este, he tenido esa experiencia y, y de hecho de eso se trata. Yo siempre he opinado que la investigación tiene que ser aplicada. No podemos hacer investigación solamente este, para que se quede en una en un artículo o en una o, o en una este, o en un planteamiento. Tiene que tiene que tener una aplicación real y tiene que dar una solución a un problema del país porque el país tiene muchos rezagos y necesitamos ayudarlo a avanzar. Y nosotros los investigadores, pues tenemos esa obligación moral. Entonces, este, todos desde sus áreas de especialidad, pues, pues deberíamos de estar trabajando en eso, ¿no? Entonces, este, mi aportación que yo quiero hacer, al, al menos este, mi, en mi área de investigación, y, y bueno, y que hemos trabajado mucho y, y creo que sí hemos aportado mucho. Este es que hemos, hemos ya trabajado bastante. Voy a platicar eh, tres, tres oportunidades que hemos tenido de, de dar este, eh, una aportaciones importantes en el área de agua y energía, que es mi línea de investigación, pero el Inta bueno, el IMTA ha hecho aportaciones muchísimas y muy importantes para el país. Pero en mi línea de investigación lo, lo, lo voy a comentar. Este, eh, en el 2012, cuando se da la reforma energética, y CFE tiene que replantearse para poder este, trabajar en un nuevo esquema de, pues, un nuevo esquema que es un esquema de mercado eléctrico donde tiene que participar mediante competencia y entran otras empresas y CFE se vuelve una empresa subsidiaria también, pues tiene que entrar en la competencia de las energías renovables, pero CFE pues no está preparado para esa escala de, de avances tecnológicos que vienen desde otros países y además este, para, para dar esas, este, eh, digamos, con toda esa infraestructura que vienen muchas otras empresas, ¿no? Pero, este, pero eh, sí existe, digamos, un conocimiento y el nivel de ingeniería que tiene la Comisión Federal es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, se, tienen que, se tienen que trabajar en, en nuevas líneas o nuevos esquemas de aprovechamiento que puedan ser este, viables para el desarrollo de las energías renovables, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el tema de las hidroeléctricas ya no se pueden construir grandes hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque hay temas sociales complejos, porque hay temas ambientales también de gran impacto. Este, y se tienen que estudiar este, a profundidad antes de hacer un proyecto de esa magnitud. ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? No, en México no es el único país que tiene ese, esos problemas con esos grandes proyectos. En todos lados, en todo el mundo pasa lo mismo. Entonces, hay que mirar hacia afuera qué es lo que se ha hecho. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho es que se promueven los proyectos sustentables, los proyectos que puedan ser viables social y ambientalmente y esto quiere decir que se pueden identificar nuevos esquemas de aprovechamiento uh -huh. esquemas que no necesariamente tienen que ser grandes presas que pueden ser pequeños proyectos y que pueden ser potenciales y que pueden dar gran apoyo al, a la entrada de otras energías renovables. no. a ver ana cuando dices no tienen que ser presas pueden ser proyectos más pequeños ¿A qué te sí. estás refiriendo? Sí, por ejemplo, este, de los tres puntos que yo les quería comentar es que en 2018 hicimos una investigación de hay más de 5800 estructuras hidráulicas en el país que pueden, eh, estructuras hidráulicas que pueden ser presas, bordos, este, derivadoras, este, propias hidroeléctricas, en fin, hay un mundo de, de, de de información de todo esto, de, de todos estos almacenamientos. Algunos de ellos pueden ser aprovechados y equipados y convertidos a centrales hidroeléctricas. Es decir, que no tengamos que construir nuevas presas. De esas 5.800, nosotros estudiamos, bueno, las estudiamos, revisamos todos esos 5.800 ochocientas identificamos 300, 300 presas. Este que, que eran almacenamientos, presas de almacenamiento no, este, eh, de con agua generalmente, o presas de riego, este, donde identificamos que había posibilidades de equiparlas y, este, y tenían un potencial de generación hidroeléctrica. Y, el, y podíamos utilizar el caudal eh, que se eh, el, el caudal que se requería, por ejemplo, para los temas de riego. Solamente utilizando ese caudal con los, con los usos del riego y, y dar ese aprovechamiento para generar energía, era posible, llegamos a estimar, eh, cerca de 300 megawatts. Eso es el tamaño de una gran central hidroeléctrica. Entonces, esa información y todo ese inventario de potencial se lo entregamos a, a fue, fue una publicación, fue un libro que publicamos con, con recomendaciones y con todo este inventario, lo entregamos a Comisión Federal, este, que es algo de lo que usted comentaba, de, de que CFE se apoye con los centros de investigación, es muy importante esto. Entonces, esta información le entregamos. Y CFE este, le, le pareció muy interesante, muy bien, lo empezó a revisar. Ellos ya se pusieron a revisar algunas de esas, de esas recomendaciones, y de ahí surgieron las 15 presas que entraron a equiparse en, este, en el país hace algunos años, ¿sí? En, en este sexenio. De ahí surgió es, esa, ese, esos proyectos, ¿no? ¿Me estás, contando, me estás contando una historia fantástica que no conocemos los mexicanos o no conocemos la mayoría de los mexicanos. Una sí. colaboración tan eficiente entre un instituto de investigación y la CFE para dar resultados muy concretos. Sí, es. es una historia fantástica que hay que difundir. Sí, claro. Bueno, nosotros lo hicimos con un proyecto de investigación del propio instituto, pero nos dimos, nos dimos a esta tarea de investigar cuáles eran las posibilidades de, para que CFE pudiera impulsar el desarrollo hidroeléctrico de manera que fuera social y ambientalmente sustentable. Y haciendo estos equipamientos era posible que CFE pudiera continuar trabajando la hidroelectricidad. Después... Se hicieron, otros, se hicieron otros estudios. En, en el INTA tenemos, este, tenemos la gran ventaja de que al tener nuestro posgrado y muchos de estos estudiantes trabajan con nosotros en los proyectos, podemos desarrollar investigación también. Entonces, eh, hubo una estudiante de maestría que estuvo por ahí conmigo. Ella desarrolló una excelente investigación que después publicamos, es su tesis de maestría. Y ella es una chica excelente, brillante, y, public y publicamos este, un capítulo también en, en, en como parte dos de, este, de esta serie de libros que estábamos haciendo, primero del equipamiento y ahora de eh, esta segunda parte, donde ella eh, identificó un potencial nacional de sistemas híbridos, este solares e hidroeléctricos de sistemas fotovoltaicos hidroeléctricos donde ubicados en las en los embalses en, en las en, en digamos que eran eh, sistemas flotantes y también en las caras este superiores de las cortinas de todas las presas del país esto dio un potencial de no sé, cerca de trece mil megawatts es un potencial enorme bueno, pues esta información también se publicó, también se entregó a CFE, incluso pues ella platicó con ellos, ella lo fue a estudiar todo esto a Japón y, y bueno, hizo todo un recorrido por varios países porque fue su trabajo de investigación. Pero bueno, esta, esta parte este, también la, la recomendamos este, a Comisión Federal y, y este año y desde el año pasado ellos ya están trabajando en una... En una contratación para hacer el primer sistema híbrido flotante para el país sí y son sistemas que pueden ser este, viables no tenemos una invasión este, de eh, digamos no es, no es eh, son proyectos viables social y ambientalmente porque estamos trabajando en las zonas que ya de por sí son invadidas por los propios proyectos hidroeléctricos. Y, este, y no estamos ocupando grandes áreas porque los proyectos flotantes solamente ocupan el 30% del embalse. Entonces, ambientalmente es la recomendación y solamente con esas áreas de influencia es que se hizo el potencial. Entonces, ¿podrías es... explicar cómo es esta conversión de agua en energía en esos sistemas flotantes? Sí. En, en china, japón, españa y el, este se tienen diversos proyectos de este tipo. ellos ya han avanzado bastante. son sistemas combinados. son sistemas fotovoltaicos este, que están colocados en, en, de forma flotante con sistemas flotantes sobre los embalses. Y tienen un cableado que se conecta a las subestaciones que ya existen en los proyectos hidroeléctricos. De manera que se ahorra todo, todo el sistema de transmisión y todo, toda esta parte que, que se requiere ¿no? para, la, para la transmisión este, eléctrica. Entonces se aprovecha el sistema ya, ya instalado de las propias centrales hidroeléctricas. Entonces este, es la ventaja de hacer la combinación de sistemas. En China y otros países eh, se trabaja mucho con los sistemas de mix energéticos. Y este, bueno, ellos trabajan con, por ejemplo, ellos trabajan con microredes de varios sistemas energéticos, porque es más fácil trabajarlos así en pequeña escala, sobre todo para las zonas aisladas. Entonces, eh, eso es un tema que hemos estudiado mucho. Esa es el segundo, una de las segundas cosas que, que les aportamos por ahí y que, y que con mucho gusto lo hacemos porque queremos que el país siga avanzando y siga trabajando esto. Y bueno, el tercer... ¿Ya hay ejemplos de, de, de echar a andar este sistema en alguna parte de México? En México no, va a ser el primer sistema y ahorita está en un proceso de, me parece que va a entrar en un proceso de licitación. Este ya no sé si este año o el próximo año empiece la construcción del proyecto, pero ya está este, el proyecto publicado de, de, de la de este, que ya se, ya se encuentra en licitación y, y creo que ya está asignado a una empresa. Me parece que es una empresa francesa. Bueno, esperaremos a que nos digas cuáles fueron los resultados sí. de un rato. ¿Y cuál es la tercera? Pues la tercera que le quiero platicar es que en este momento este, estamos llevando a cabo, bueno, ya tenemos cinco años, bueno, cuatro años con este proyecto, desde el 2020 que iniciamos, aunque lo hemos estado impulsando desde hace como seis años. Este, como le comento, pues eh, estamos en la búsqueda de posibilidades de, de generación hidroeléctrica. Social y ambientalmente sustentable. Entonces, eh, en 2020 eh, empezamos con un proyecto con ACID, eh, a, a, a través del Fondo de Sustentabilidad Energética, de lo que quedaba del Fondo de Sustentabilidad, y que es de la Secretaría de Energía, con, con ACID, y es un proyecto internacional con China, donde este, a través de la experiencia con ellos, nosotros estudiamos el desarrollo de las pequeñas centrales hidroeléctricas, de su desarrollo de ellos en China, porque China es el país con mayor desarrollo de las energías renovables en el mundo. Entonces, con ellos desarrollar, con ellos estudiamos todo este tema para poder adaptarlo e implementarlo en México. Y este, y ya tenemos varios años estudiándolo. Hemos tenido la oportunidad de estudiar en, este, todo esto en China. Ya acabo de estar en una estancia en China estudiándolo y, este, y todos sus avances que tienen. Entonces, es, es impresionante. Y lo que estamos haciendo es, eh, hicimos un modelo de adaptación, todavía estamos terminándolo, un modelo ya adaptado a México para desarrollar las pequeñas centrales hidroeléctricas en un esquema de centrales verdes, centrales ecológicas, donde tomen en cuenta todo, desde el manejo integral de la cuenca, el, el, eh, el desarrollo del proyecto que sea social y ambientalmente sustentable, los beneficios económicos del proyecto que tienen que ser eh, tanto, no, no es un proyecto que, que se hable de un proyecto de rentabilidad, sino que tiene que ser un proyecto que sea, eh, que sea, digamos, viable en todo sentido, donde también las comunidades reciban un beneficio, donde se parta de, de ese supuesto, ¿no? De, de la necesidad de las comunidades o de las regiones y de su desarrollo económico para desarrollar estos proyectos energéticos. Y, este, y donde se cuide el manejo integral, no solo del agua, sino también de sus recursos ambientales uh -huh. y el, la conservación de sus cuencas. Entonces, es una adaptación. Trabajamos también, bueno, estudiamos también las tecnologías que se tienen desarrolladas hasta este momento con China y otros países, las metodologías para la evaluación de los potenciales, la operación de las centrales en fin, todo lo más reciente que se tiene en este tema en el mundo lo, lo estudiamos y estamos adaptándolo para méxico para que pueda ser recomendado e implementado en el programa de desarrollo del sector eléctrico para el país. entonces, este, incluso, este hicimos un análisis de, de las iniciativas de ley de la reforma energética. De toda la todo el marco regulatorio que necesita eh, eh, que, o, o que tiene digamos relación con la parte hidroeléctrica ya sea el marco regulatorio en agua el marco regulatorio en energía en el medio ambiente en sociedad la normatividad hicimos una serie de recomendaciones muy extensas para este incluso proponer. Eh, como una iniciativa de ley, todo lo que se tiene que modificar para darle viabilidad a la hidroelectricidad de pequeña escala este social y ambientalmente sustentable. Muy bien, estamos escuchando a la maestra Ana Palacios Fonseca del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y nos está platicando unas historias formidables de éxito, que nos deberían de tener muy optimistas, pero que sí necesitamos difundirlas, porque creo que se conoce poco esta interacción tan virtuosa entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la CFE, pero esos proyectos que nos has dicho, para mí resultan formidables, formidables, y habría que seguirlos y habría que seguirlos estudiando. Y había que aplaudirlos pues, cada vez que tuvieran éxito, ¿no? Exacto. Ana, ¿te parece bien si eh, damos paso a lo que piensan las audiencias? Sí, sí, con gusto. Entonces, tenemos una gran cantidad de preguntas. Algunas de ellas son para desarrollar en dos horas. Entonces, <laughs> yo te pediría que tratáramos de hacer un, un esfuerzo de, para hacer respuestas breves. Y tratar de sacar, de sacar el máximo de preguntas que se pueda. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 claro, con gusto. Muy bien, Ana. Pues vamos. Mira, Saúl dice, ¿cómo influye la disponibilidad de agua en la generación de energía? ¿Y qué impactos podría tener la escasez de agua en la sostenibilidad energética a largo plazo? Uh -huh. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, excelente. Pues precisamente ese es el tema, el, el, el tema más importante que estudiamos en este proyecto que, que estamos eh, llevando a cabo, la disponibilidad hídrica del país. Y de hecho lo estudiamos, este, la disponibilidad hídrica de todo el país histórica de los últimos 40 años y la disponibilidad futura de los próximos 10 años para saber cómo uh, se, va, se podría desarrollar la parte hidroeléctrica. Y bueno, pues eh, ahí encontramos una gran cantidad de sorpresas. Bueno, a lo mejor ya no son tan sorpresas porque ya estamos viendo que el tema del agua es un tema muy delicado. Eh, eh, pues la hidroelectricidad sabemos que eh, funciona eh, siempre y cuando tengamos las condiciones del agua todo el tiempo, ¿no? Si existe la disponibilidad, pues vamos a poder generar este electricidad, ¿no? Entonces, eh, si no existieran esas condiciones, pues no vamos a poder eh, proponer proyectos o generar. Entonces, en gran parte del país eh, se tienen condiciones hídricas, pues, eh, difíciles de disponibilidad y se esperan condiciones pues eh, también complicadas no quiere decir que se queda eh, totalmente sin disponibilidad pero sus volúmenes eh, pues disminuyen bastante las disponibilidades se, se ven muy reducidas y este y los proyectos que podríamos desarrollar deben de ser pequeños sí ahora eh, ¿Qué pasa? Eh, también, también hay que tomar en cuenta que eh, no sé si les ha tocado escuchar que sabemos que las presas son proyectos multipropósitos y las presas pues, son almacenamientos que también nos sirven para abastecer eh, pues, localidades, ciudades, ¿no? Como en este momento está pasando en Monterrey que, o, en, o en la zona de. Este de metropolitana, ¿no? Que necesitamos de estas presas para poder tener estos almacenamientos y poder dar abastecimiento a las ciudades. Entonces, eh, tenemos que tener un equilibrio entre generar energía y tener el abastecimiento. Siempre el abastecimiento eh, para consumo humano va a ser la prioridad. Y la hidroelectricidad está en los últimos usos o, o en las últimas prioridades este, de uso, ¿no? Entonces, pero eh, el desarrollo de pequeñas centrales, pues lo definimos eh, siempre y cuando tuviéramos condiciones de caudal eh, pues, constante y eh, que nos pudiera dar generación con factores de planta muy altos. Y eso solamente los encontramos en algunas regiones del país, que pueden ser en la zona eh, sureste o en la zona, en las zonas de Veracruz, en las zonas de Oaxaca o en las zonas de Chiapas. En algunas de estas regiones tenemos un mapa donde identificamos dónde, podemos dónde se recomienda que sí se pudieran desarrollar proyectos hidroeléctricos de pequeña escala. Si fueran grandes proyectos. Eh, se tendría que dar la prioridad a sistemas de abastecimiento, este, para sistemas de abastecimiento en primer, en primer uso, ¿no? Muy bien. Kevin Peña te pregunta: ¿qué afectaciones habría en la calidad del agua con la utilización de materiales en las plantas hidroeléctricas? Eh, eh... Pues eh, no, no, no identificamos problemas con la calidad del agua, no lo, no lo tenemos identificado como un problema. Seguramente, si hay problemas de calidad del agua, te voy a decir el, cuál es el tema mayor. Eh, cuando uno construye una presa, hay una inundación de, pues, de ese vaso, ¿no? Sobre todo cuando son presas de almacenamiento. Hay diferentes tipos de aprovechamiento hidroeléctrico, no todas tienen que ser por almacenamiento. Pero cuando son por almacenamiento y tienes un llenado del vaso, este, tú eh, generas una descomposición de esa materia orgánica y esa materia orgánica pues, te genera los gases de efecto invernadero. Según algunos estudios, esos gases este, tienen, tienen, un, tienen un rango ¿no? de, de contaminación, pero en las pequeñas centrales su rango para poderlos considerar que no son limpios no es significativo, pero sí en las grandes centrales, en las gran, en los grandes embalses más bien. Entonces, en, en esos esquemas sí existe una, un impacto fuerte en la, en la parte, pues podría decirse por la descomposición de la materia orgánica eh, en, por la parte de las turbinas debido a que el agua pasa a través de las turbinas y las hace girar y pasa a través otra vez hacia las descargas no tenemos una afectación de, de la calidad del agua porque no existe un material de derrame que surgiera por los propios equipos porque tenemos una entrada tenemos una tubería este, una tubería a presión, eh, por donde, donde te, tenemos la entrada del agua a presión, luego paso por las turbinas y luego ya la tubería de desfogue. ¿no? En realidad no hay, no hay una situación ahí de contaminación por los equipos, porque todo el sistema mecánico se encuentra externo a la generación hidroeléctrica, al propio, digamos, al contacto. Eh, por la generación del agua, ¿no? Entonces, no es, no es realmente así. Lo que sí te comento es que al ser un agua, al ser un embalse, pues esto genera una descomposición de la materia orgánica, que sí puede generar pues esta cuestión de los gases de efecto invernadero, pero se da solamente en las grandes presas. Muy bien. Agustín Cruz te pregunta una de, de difícil. Entonces, ¿Qué políticas pueden implementarse para mejorar la gestión integrada de agua y energía? Pues, eh, a nosotros, cuando estudiamos el, el, todo el marco regulatorio y las políticas energéticas y las políticas hídricas del país para poder dar viabilidad al, al tema de las hidroeléctricas, en, la ley, en el reglamento de la ley de aguas se establece que todas las pequeñas centrales hidroeléctricas, es decir, las centrales menor a 30 megawatts, que no afecten su cantidad, calidad y no desvíen este, el agua de su cauce, este, no requieren, por ejemplo, un, una concesión. Así dice el reglamento de la ley y la ley. Y desde la ley de la industria eléctrica se establece que todas las pequeñas centrales o toda la energía de pequeña escala que es menor a 30 megawatts se promueve ¿no? en, en el país. Sin embargo, eh, sin embargo, no está armonizado en todos los en otras regulaciones. Por ejemplo, no se identifica que la energía hidroeléctrica puede ser una energía limpia porque eh, las centrales hidroeléctricas puede haber centrales a filo del agua donde no se tiene un almacenamiento y esas no, no afectan su cantidad, calidad. Y entonces, este, esas deberían de tener un aprovechamiento este, sin ningún problema, sin concesión. Nos encontramos con casos, por ejemplo, en Morelos, toda la, este, la región Balsas. Ya no es posible hacer nuevos proyectos hidroeléctricos, ni siquiera una microcentral, porque ya se encuentra concesionado todo el tema hidroeléctrico por el sistema Balsas, que son las presas de caracol, villita, este, ¿no? Y este, y, y qué es lo que pasa ahí. Si nosotros queremos aprovechar algún sistema de canales de riego que exista en el estado de Morelos, no lo podemos aprovechar para generar energía porque ya está concesionado y si hacemos el cambio a la parte hidroeléctrica, este, pues resulta que ya no hay concesiones para la parte hidroeléctrica. Entonces hay una serie de vacíos, una serie de, de eh, cuestiones ahí. Eh, eh, pues que no están claramente identificadas en la normatividad, en las leyes, en los reglamentos que le puedan dar viabilidad a toda la parte hidroeléctrica y que se tienen que armonizar en, en todos los en todo, en todas las regulaciones, ¿no? Entonces, nosotros hacemos recomendaciones desde identificar a la energía hidroeléctrica de pequeña escala, que es nuestra promo, que es lo que nosotros promovemos como energía limpia, como energía este, sustentable siempre y cuando se consideren esquemas de aprovechamiento que puedan ser este pues sustentables, ¿no? Que, que no tengan estas afectaciones, eh, en las tecnologías que se utilicen también, eh, donde también no estén limitadas en su desarrollo, porque el mercado eléctrico, ese es un gran problema, que el mercado eléctrico no permite la operación de las centrales hidroeléctricas por su eh, nivel de competitividad que tiene ante otras fuentes renovables, ¿no? Es, no les permite la operación. Entonces, es, es algo que estamos recomendando que también se modifique. O sea, ahí, ahí tenemos que partir de un cambio en el modelo energético donde las tecnologías, se, se valore por tecnologías, ¿no? Muy Cada bien. tecnología es diferente. Muy bien, estamos escuchando a la maestra Ana Palacios, Fonseca del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y nos está hablando de agua y energía. Y entonces estamos en las preguntas y pasamos a la pregunta de Diego y Manol, que dice: ¿Qué tecnologías emergentes están revolucionando la generación de energía eléctrica, hidroeléctrica? Tecnologías emergentes, bueno, pues uh, en, mi, en mi estancia que acabo de estar por ahí en China, los sistemas de almacenamiento de energía por bombeo, o los pump storage, que así se llama, este, son, es lo que ellos están desarrollando a gran escala. O sea, son sistemas con eh, capacidades de eh, digamos de potencial de hasta 700 metros de altura. O sea, son, son unas cosas inmensas. Son, no sé si, eh, si hayan escuchado de esto, pero los sistemas de almacenamiento de energía son sistemas reversibles, son sistemas donde tienes un almacenamiento superior y e inferior, donde en la noche, este en la noche nosotros sabemos que es cuando tenemos eh, pues los picos más altos de consumo de energía, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando requerimos que la energía sea más barata, ¿no? Porque es cuando consumimos este, un poco más de energía. Y en esos momentos es cuando se aplica eh, la turbinación de esos sistemas. Tú turbinas en la noche con el sistema de, de almacenamiento de energía y en el día que tienes una energía solar, este, tú bombeas el agua hacia aguas arriba. Entonces, lo que haces es eh, estar bombeando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba está agua entre dos almacenamientos, ¿no? Y esto es esto lo están desarrollando mucho los chinos porque pues trabajan mucho el tema de los almacenamientos. China tiene un, un tema muy importante. China es un importador de fuentes fósiles de energía. Ellos, su mayor eh, fuente energética es el carbón. Entonces, importan eh, el petróleo y el gas natural de los países árabes. Entonces, por eso han desarrollado a gran escala las fuentes renovables, principalmente las fuentes de energía eh, eólicas offshore, que son en las costas. Y onshore, que es en tierra, y las fuentes solares. Ellos tienen también gran capacidad en la parte solar. Y ahora están trabajando también con sistemas en el océano, de sistemas por, digamos, por gradientes hidráulicos, por temperaturas, algunos sistemas ahí de innovación. Y también eh, mucho están trabajando en los en la operación, en, digamos, en las microredes y en la eficiencia de la operación de sus sistemas, porque así como nosotros también tienen un sistema interconectado. Entonces, este, algo muy importante que debemos recordar es que debemos de tener sistemas de almacenamiento. Lo que acaba de pasar en el país hace hace un, hace un par de meses de que se dieron algunos apagones porque nos, eh, tuvi se tuvieron algunas caídas de energía en algunas fuentes renovables y los almacenamientos que se tenían como eh, siempre se tiene un almacenamiento, digamos, eh, el SENACE siempre mantiene eh, un sistema de almacenamiento para estas situaciones. Eh, que puedan ser estos apagones, pero eh, debido a la, a la baja que se dio constantemente en, en esos momentos, bajó, bajó tanto que el almacenamiento no fue suficiente y tuvieron que parar en, en pequeños momentos la operación. Y esto qué significa que México necesita trabajar los almacenamientos de energía, ¿no? Y bueno, yo les quiero recomendar que lean, este, se acaba de publicar un libro, aquí lo tengo, miren, se los voy a mostrar. Ahí a ver si se ve, si ¿Sí se ve. Okay, este, Acércate lo más a la cara, no a la, a la cara, así, ahí está. Energética justa y sustentable. Ese es un libro que se acaba de publicar en Conacit con el doctor Luca Ferrari Omar Macera este y la doctora Alejandra Estrafón. ellos este dirigen el Pronaces Energía nosotros eh, el grupo de del INTA del proyecto participamos con un capítulo en la parte hidroeléctrica y aquí se habla pues de todo del diagnóstico de a ver aquí ya del diagnóstico del sistema energético eh, lo una perspectiva nacional eh, la parte pues pues sí energética y lo que se tiene este lo que se espera para el país en las condiciones que que nos encontramos dónde Recon... podemos encontrar ese libro está está en todas las librerías del fondo de cultura económica uh -huh. este, también está disponible en la página del CONACYT ay, en la página del CONACIT se puede descargar gratuito en PDF. Ahí busquen en las publicaciones del Conasit Transición Energética, Justa y Sustentable. Está muy bien la publicación. Bueno, esto lo terminamos de editar el año, bueno, a finales del año pasado. Este, digamos que nada más tiene algunos meses que no tiene información reciente, pero, pero sí. Eh, Sí, está bastante bien el análisis y, y son más de 30 expertos del país. Muchos de ellos pues, eh, han participado en los foros de, de, eh, de ahora eh, la doctora Claudia Sheinbaum para su planeación energética. Este, entonces, eh, pues las recomendaciones que aquí se dan seguramente se van a tomar en cuenta para... Para la planeación nacional energética en la parte renovable sobre todo. Vamos, y, a, vamos a revisar y, con cuidado ese documento, qué bueno que nos lo refieres. Sí, sí, yo les voy a dejar la liga por perfecto, ahí. Perfecto. Para, perfecto. Que, para que lo perfecto. puedan compartir. y, y Ahora los... vamos a, a la recta final del conversatorio. Vamos a dar paso a una última pregunta, si te parece bien, que es de Lisa Hernández. Que dice, ¿cuáles son los mayores des desafíos para equilibrar el uso de agua y energía en regiones con escasez de agua? Sí, este, pues mira, ese es un tema que eh, va de la mano con el tema de la disponibilidad que platicamos. Eh, nosotros, antes de desarrollar cualquier proyecto, y eso lo veo incluso con mis estudiantes. Siempre hay que revisar la disponibilidad hídrica. Incluso en cualquier proyecto de infraestructura es muy importante que uno es, eh, revise esta parte, ¿no? Eh, la disponibilidad hídrica que se tiene. Esto, estos datos de disponibilidad siempre son publicados en la Conagua. Bueno, cada dos años la Conagua publica esta información pero bueno, a veces lo, eh, se han tenido datos de cada año. Nosotros vamos a sacar esta información en una plataforma porque es parte del proyecto y, y siendo un proyecto con ACID, la información debe de ser pública. Entonces, este, eh, si tenemos las condiciones de escasez hídrica y por, y por lo tanto este, eh, la disponibilidad así no lo refleja, ¿qué es la disponibilidad? La disponibilidad es... Eh, pues el balance del agua que se tiene en la cuenca, una vez que se consideran todos los usos del agua: uh -huh. los usos eh, urbanos, industrial, agrícola, este, eh, los usos aguas abajo que se tienen, eh, los, lo, todos los usos comprometidos, los usos ambientales también, ¿sí? Una vez que se analiza todo ese, todo ese volumen de agua comprometido eh, se, y se resta del volumen de la cuenca propia, de la captación de la, del volumen de agua de la cuenca propia, entonces ese volumen que te resta, que es el volumen disponible o la disponibilidad, tú de ahí puedes partir para trabajar tu proyecto hidroeléctrico. Solamente en esos casos. Aunque sabemos que las hidroeléctricas son de uso no consumtivo, es decir, que no se consume el agua, pero cuando tú tienes un proyecto, cuando que tiene un embalse, pues sí hay un volumen de agua que está retenida. Entonces, ese volumen de agua no debe de ser superior a esa disponibilidad. Entonces, si tenemos una situación de escasez, pues no se debe de desarrollar un proyecto, ¿no? Eso es... Ahora. Ajá, y y y en todo caso pues tienes que hacer un proyecto multipropósito. El proyecto debe de resolver no solamente la energía, sino también las necesidades de la comunidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues hemos escuchado a la maestra Ana Palacios Fonseca del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con un tema muy importante que es el agua y la energía. Le damos las gracias a nuestra audiencia, a nuestros. Padres, eh, participantes, les volvemos a pedir una disculpa, no hemos sabido cómo, cómo resolver de las preguntas, pero mencionamos a quienes han hecho preguntas, que son Sergio Alejandro Hernández Silva, Carmen Gutiérrez, Elizabeth Salgado, Dani Díaz, Leslie Hernández, Pana Ramírez, Yuri Bet, Paola Aguirre, Cali EBF, Nayeli Reséndiz, Bastián, Carla Monroy, Marijose Valderas, Paula Cuevas, Justin Brown, Oscar Monroy, Aquetzale, Aceta, Héctor Flores, Margarita Alarcón, Gaela Guayo, Maurín Ávila, Maurín Ávila, Katia Galindo, Fanny Zúñiga, Yukari Rosas, hasta ahorita son los que han preguntado y bueno, ya tenemos la ubicación de Ana Palacios para que a lo mejor puedan eh, a dirigirle directamente las preguntas a ella. Yo creo que este ha sido un, un conversatorio muy ilustrador, muy formador, muy educativo nos ha abierto perspectivas que no conocíamos en el, en el estudio del agua y nos ha puesto un panorama muy optimista de la situación que guarda el país en cuanto a la interacción de sus instituciones de investigación con las instituciones de toma de decisiones. No sé si Juan José Santibáñez, Oscar Monroy quieran hacer un comentario en salida. Juan José. Eh... Hay muchísimos temas que pasó muy rápidamente por la naturaleza de la conversación, pero creo que muy pronto deberíamos invitarla a que nos explique con más detalle esta enorme innovación de los sistemas de almacenamiento, bombeando agua a alturas significativas para luego este, meterlas a turbinas en la noche, ¿no? Ataca un problema que mucho se ha discutido sobre la. El uso de energía fotovoltaica, que es su discontinuidad, ¿no? El almacenamiento lo que permite es que haya mayor continuidad y que además se use en los momentos más eh, necesarios, ¿no? Entonces, ahí, como este tema, creo que dejó varios sembrados, Ana, y ojalá la podamos volver a invitar y acepte y nos siga alimentando de estos temas. Uh -huh. Muy bien. Oscar Monroy, no sé si quieras dar una, un, un mensaje de salida. Tu micrófono. Y sí, felicitar a Ana y dar y y las gracias por esta, por esta plática tan excelente, tan, tan buena, tan ilustradora. Pero, y también comentar la importancia que tiene lo que nos platicó y en relación con esta última pregunta que en realidad con estos micrositios y estas tecnologías que ella nos platicó de la generación de energía superficial y las microturbinas etcétera el, el, la, la generación de energía por, met, por, meto, por, por el agua no tiene que estar este o sea no está en conflicto con los otros usos del agua precisamente porque es no consumtiva y, y y de, ahí, y de ahí que localizar estos, estos 300 o más sitios que puede haber en el país para generar energía fuera de las redes, para, para, para abastecer este, comunidades aisladas, es una, es una gran solución, y, y por eso el proyecto que nos ha platicado y que está, es de suma importancia. Muchas gracias. Ana, quienes dar un mensaje de salida de un minuto. Pues eh, yo solamente quiero comentar lo que usted eh, decía al principio, que debemos de promover que nuestras instituciones trabajen con las universidades y los centros de investigación. Eh, el tema del agua es un tema transversal a, a todas las... A, a todas las áreas del conocimiento y a la energía también así como lo comenté si no se tiene esa sensibilidad para entender los usos del agua y, y su manejo este incluso la parte energética también tiene un riesgo no entonces eh, es muy importante que la comisión federal eh, pemex y, y todas las instituciones este siempre trabajen con con la ciencia, con los investigadores, y no sé, no, eh, pues eso eso continúe, yo creo que eh, se ha visto muy disminuido esto, nosotros, eh, lo, nosotros en el IMTA y los sí, entros, sí. en modelos lo observamos, se ha visto muy disminuido eso, pero pues hay que seguirlo promoviendo, ¿no? Y también con los estudiantes, los estudiantes tienen siempre, muy buenas ideas, yo creo que hay que seguir impulsando. Este, y hay que invitar a los chicos a que vayan a los proyectos. Este, si quieren por acá eh, venir a, a Morelos, a conocer el INTA, este, a conocer los centros de investigación, con mucho gusto, pues por ahí estamos. Eh, yo por ahí les les puedo dejar mi correo. Y bueno, pues ahí estoy en el, en el INTA también en el IER y bueno, pues también ahí hay, hay colaboro en los proyectos con el INEL, que es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias por los, por los proyectos que llevo. Pero este, ah, sí, ya ahí está el, el libro de Conacid para que lo vean los chicos. Les dejo mi mi correo mi correo institucional este para que lo tengan. Ana-palacios es Tlaloc.imta.mx este... tlalo, que es el servidor, qué bonito. Sí, del IMTA, Tlaloc Y bueno, pues vayamos a visitar, vayan a nuestro posgrado. Muy bien. Muy bien, pues escucharon ustedes a la maestra Ana Palacios Fonseca hablar de agua y energía y es una investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología. En el agua. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Oscar Monroya, Juan José Santibáñez. Gracias a Lilianaya por la producción y gracias por el interés y la participación de nuestra audiencia. Les recordamos que tenemos una cita el próximo martes a las seis de la tarde por estas frecuencias. ¿Cuándo vamos a discutir de.? Aguas residuales y los desafíos actuales. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, les agradecemos muchísimo su presencia en una emisión más de Tan Claro como el Agua, conversatorios del Museo Gotadeo. Muy buenas noches y nos vemos el próximo martes.